Seguirich ahí, la socia damnificada hace más de un año con el problema con la cooperativa del agua, ya tengo una restricción de hace como de 6-7 meses, y bueno, hasta que le seguí los pasos y seguí mi reclamo, este famoso reclamo que yo estuve en la radio hace cosa de en marzo, abril del año pasado, uh-huh. Y seguí el reclamo, y bueno, de la vista me pasaron mal en ser, y el ser dictaminó de que, bueno, que no corresponde todo lo que esta gente me quiere cobrar, Iris. Porque le dice que ustedes tienen la resolución en su mano. Sí, Iris, esperemos un poquito ahí. Entonces, recordemos, hagamos un poquito de memoria, la cooperativa de Cabana, la cooperativa de agua de Cabana, te cobraba un exceso en el consumo del agua que eran de cuánto, 55 metros cúbicos en el mes de enero del 2012, que hubo emergencia hídrica de Cabana, hasta se han quemado casas porque no ha habido agua. Uh-huh. Bueno, trajeron el agua con los camiones de la calera que mandó el ingeniero Castelló. Y bueno, y resulta que cuando yo me doy cuenta del alto consumo el 17 de enero, de la cantidad de aire, porque es aire lo que nos dan, resulta que yo voy a la cooperativa, hago la denuncia y la cooperativa se hicieron los tontos y a fin de mes me cobraron 55 metros cúbicos de agua. Claro, y eso... Entonces cuando yo le dije que clamo, palabra va, palabra viene, ellos no, ellos tienen su posición, y multa de 300 pesos, es un montón de plata. Ajá. Y no solamente yo, era un montón de gente que me han hecho lo mismo, como siempre, y siguen haciendo, ¿eh? Ajá. Siguen su procedimiento, y bueno, y la gente le tiene miedo, la gente va y le paga, y yo le dije que yo no le iba a pagar, que yo, y bueno, le pagué en disconformidad desde enero, la cuota mínima, la de 60 pesos, le pagué febrero el consumo mío, o sea que mi consumo de agua fue mágico, porque me decían que tenía pérdida. ¿De dónde pérdida? Si dice tenía pérdida, hubiese tenido ya la pérdida desde diciembre, enero, febrero, no. Claro, solamente un mes fue. Un solo mes, diciembre consumí 5 metros, noviembre consumí 3 metros, y en enero 55 mil litros de agua, que no hubo agua, porque si usted me dice hubo agua, me la lavanco y la consumí, pero de dónde tiraban 3 horas de noche por día cuando venían los camiones, no moríamos de eso en Cabana. Bueno, y de ahí... Y de ahí me seguía el proceso, al ERSEP, porque desde el 5 de julio todas las cooperativas pasaban al ERSEP, Iris. Y la ruta me pasó al ERSEP. Iris, y en este momento, o sea, después de que pasó eso, ¿te cortaron el agua? ¿Me cortaron el agua? ¿Por qué me cortaron el agua? Porque esta gente tiene los procedimientos de apriete y son una sinvergüenza. Porque resulta que cuando yo en el mes de abril me voy a pagar el mes de marzo, me salió la empleada de ahí de la cooperativa, que es nuestra empleada, uh-huh. La Julia Sosa, y empezó a gritar, no te voy a cobrar el agua, no te puedo cobrar más porque me debe la multa, y me echó a la miércoles, me fui, a los gritos, ahí en el medio del patio, lástima que no tuve testigo. Entonces yo salgo y le digo, ¿y por qué no me querés cobrar? Porque me tenés que pagar la multa, porque si no te vamos a restringir el agua, y escribieron todo eso, ¿eh? Tengo todo escrito. Entonces yo me voy me voy de nuevo con toda esa novedad. Y me mandan el papel después que me tiraron por debajo de mi puerta, que si no pagaba la multa y eso, me iban a restringir el agua. Y que me iban a cobrar 585 pesos de reconexión. Y que si no pagaba en el mes, me iban directamente a quitar todo, me iban a hacer corte total. Uh-huh. Bueno, y así fue que empecé yo mi caminito de nuevo, mi peregrinación, hasta que en el SEP se expide el 1 de marzo... con esa resolución que ustedes tienen, que dice que los medidores vuelan de agua, que Cabana no puede tener medidores porque no tenemos agua, para tener medidores tiene que tener las 24 horas de agua, porque las cañerías se vuelan de aire. Y bueno, ustedes tienen todo eso, ¿eh? Porque yo ya les yo sé que ustedes tienen en sus manos. Bien. Y después la verdad que no corresponde esa cantidad de agua, que no corresponde la multa, porque ellos no conocen en ningún lado, no tienen reglamentación que exista una multa por consumo de agua, solamente por la cantidad de agua que se consume.
y también me dice que me tienen que restituir el agua, que ellos me tienen que asegurar 200 litros diarios. ¿De dónde me van a dar 200 litros diarios si ya han preparado agua por día, 3, 4 horas? Claro. Y con una restricción que el agua sucia está tapada el agujerito y a mí no me entró agua. Claro. A mí desde el primer momento que a mí me dejaron sin agua, me trajo la municipalidad el agua. Yo corrí el Juez de Paz, yo corrí todas las instituciones pidiendo amparo, porque yo sabía lo que me iban a hacer a mí, porque no me quisieron firmar de que ellos no me iban a cobrar el agua, me acumularon 3-4 veces y me cortaron el agua. No me querían cobrar, era una peregrinación, que si yo estoy viva en este momento es porque Dios quiere que yo no me muera, porque los ataques de presión que a mí me daba cada que me acercaba ahí, me digo, es una cosa de loco esta gente como trabaja. Y eso es el aprieto que hacen a toda la gente. Y bueno, la gente tiene miedo. No quiere ir a presentar sus denuncias. Iris, escúchame una cosita. Sí. En el CEP desde el 14 de noviembre, que le está pidiendo que presenten los papeles para llegar a un acuerdo. Hasta último momento, por favor, presenten los papeles. Nadie presentó nada. Uh-huh. Y salió a favor mía la resolución. Y ahora, a esta mañana se constituyen acá, querer colocarme en agua, y me aparecen, me dicen, primero tiene que firmarme los papeles para que yo le ponga el agua. Una deuda me traen, Gabriel, que eso ya te digo, solamente Dios quiere que yo esté viva para ver mi verdad. O sea que te venían a poner el agua, pero te decían que seguía estando la multa. Todo. Me venían a cortar los... ¿Sabes lo que me hicieron? Me venían a cortar los 300. Decían que yo cortaba, me quieren cobrar... Mire, tengo hasta una denuncia en la policía, señor mío, tengo que ir a levantar ahora para llegar al fin. Ellos manejaban, ellos hacían lo que querían con el medio y me culpaban a mí. A mí me hacían esos aprietes de vándalos, esos aprietes de mafia. Uh-huh. Iris, bueno, vos comenzaste más o menos en septiembre tu reclamo. Yo, mi reclamo comenzó el 24 de febrero, el 24 de marzo. Claro. Yo mi reclamo comenzó el 24 de marzo en la lista. En el ERCEP, claro, en el ERCEP. Y en el ERCEP entré el 5 de febrero, el 5 de septiembre con todos los papeles. Cuando la dieta me pasó todo para el ERCEP. Uh-huh. Bueno, y el 1 de marzo... La gente del ERCEP, la resolución es a tu favor en ¿sí? cuanto a que te tienen que reconstituir el servicio, te tienen que reponer el servicio, ¿sí? Y a su vez también queda la multa. No, eso le va a ver. Queda la multa. Eso todo le va a ver. Eso, la parte contable, van a tener que determinar la parte legal, eso. Uh-huh. Eso ellos no, ellos lo que pasa es que ellos no reconocen, ellos no reconocen lo que salió del ERCEP, porque para escribir eso, porque no reconocen, que vayan, entonces le hablaron recién y le dijeron que lleven todos los papeles, que arreglen allá las cosas, que no vengan a hacer estas cosas acá, y no le quieren restituir el agua si yo no le siento. ¿Qué pasó? ¿Te colocaron el agua o cuando te llevaron la boleta esa de deuda, se marcharon y no te pusieron el agua? No, porque no le firmé, me dijeron que si no firmaba se retiraron, y vinieron con un colaborador de la cooperativa, no sé, como un tal Corso, y con el técnico, el muchacho acá que vive en mi casa, no, el Fabián Olivera, bebé, y vino el vicepresidente Falconi. Y me dije, entonces, me dijeron que no sé si van a mandar técnico del ERCEP, no sé qué van a hacer. Ya comuniqué al ERCEP, ya me llamaron ellos, me preguntaron si me destituyeron el agua. Y el ingeniero Reynoso está en la gerencia en este momento. Uh-huh. Bueno, pero o sea que, ¿y ahora qué? ¿Seguís con los camiones de la municipalidad? ¿De la municipalidad? ¿Y qué? ¿Y eso se lo estás pagando a la municipalidad? No. La municipalidad a mí me destinó un aporte solidario, porque yo estoy con mi verdad, y la municipalidad a mí me da el agua periódicamente cuando yo necesite. Tuve que comprar tanques, un vecino me prestó una bomba, y entonces cada 10, 15 días... 12 días, 7, de acuerdo como necesito el agua, la municipalidad me trae con el camión cisterna, me llena los tanques. Pero bueno, que eso no sería. Pero acá en Cabana hay mucha gente que le trae el agua, ¿eh? Claro, que no sería lo lógico, ¿no? A mí, yo me siento como una ladrona, porque yo le estoy robando a otro que realmente no tiene agua.
y a mí me hicieron morosa. Hubieron un montón de cosas que me ocurrió en mi casa, manos anónimas, actores a esclarecer, me pintaron la casa con una sigla de puto, me rompieron la media sombra que yo tengo delante de mi casa, me robaron la estatua del Gauchito Gil, todas manos anónimas en las oscuridades. Yo no sé, sinceramente te digo, yo quisiera que el pueblo de Unquillo tenga algo que decir de la persona, de esta persona. Uh-huh. He educado, he trabajado, tus padres me conocen muy bien a mí también. O sea, ¿qué hice yo? Yo no tengo enemigo, mijo. Mi casa no tiene candado, no tiene portada. Nunca he tenido problemas. Y a partir de todas estas cosas, a mí me sucedieron cosas muy feas. Yo no puedo ir a acusar porque tengo que ver las cosas, pero yo ya tengo hecha la denuncia. Manos anónimas a esclarecer. Uh-huh. Porque esto no sé, me rompieron todas las banderas de mi santuario del Gauchito Gil dos veces. Yeah. Me arrancaron los bustos, me dejaron los piecitos. Tengo todas las fotos, tengo la denuncia hecha. Iris. O sea, hay gente que acá está haciendo daño. No sé, no puedo saber todavía quiénes son. Iris, bueno, y en este caso ya te comunicaste con la gente de la ERCEP y estás esperando que, bueno, que tomen la... Y la yo batuta. Ahora me dijeron que dentro de una hora, dentro de media hora, le avise si vinieron a colocar en el agua y ellos tomarán su determinación. Uh-huh. Bien, por lo pronto... Por lo pronto estos señores desconocen todo lo que a ellos no les conviene van a desconocer. Bueno, pero a ver, esta resolución que vos nos has traído aquí en la radio, ¿sí? ¿Les debe haber llegado a ellos también? Ya, sí, ya lo tienen, lo tenían en la mano. Ajá. Y aparte me llegó otra, donde me dice, se hace saber a usted que en expediente reclamo número tanto, iniciado con fecha 5 de septiembre de 2012, se ha dictado la siguiente resolución. Córdoba 5 de marzo de 2013. Agréguese al informe elaborado por el área de técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y cógasele vista a las partes para que en el plazo de 5 días hábiles, a contar de la notificación del presente, aleguen acerca de su mérito y acrediten toda documentación pertinente a la multa mencionada. Asimismo, se hace saber a la cooperativa que deberá restituir el servicio en el término de 24 horas. Esto ya mandaron el martes a las 5 de la tarde. Vino a la camioneta, me dejó a mí y me llevó a la cooperativa. Ajá, o sea que ya... O sea, ya hace una semana y estoy dando vuelta. Claro. Y me dice que le recibía la presente en 24 horas, bajo percibimiento de aplicar las sanciones correspondientes. Uh-huh. Y bueno, firmó de Reynoso, gerencia de agua, está todo acá. O sea que eso vino a la camioneta para corroborar el área técnica que yo tenía desde el viernes pasado. Bien. Bueno, Iris, nosotros vamos a ver qué pasa, vamos a seguir esta situación, porque... Pregúntale a Dios Reynoso, ¿qué hace?